¿Le dijiste a Mike que fuera con los compañeros del precinto? Sí, pero no estaba seguro si podía contar con ellos. Manuela, yo estoy calculando que, dado las circunstancias del caso, el juez debe imponer a Jimmy una fianza muy alta, porque supuestamente él mandó a asesinar a alguien en ejercicio de sus facultades como policía. Ay, a mí también me preocupa mucho eso, Horacio. Virginia dice que está dispuesta a poner como fianza su departamento. ¿En serio? Pues ojalá no haya que llegar a eso, porque obviamente Martín no se va a ofrecer a colaborar. Bueno. Manuela, me enteré por Mike de lo de Jimmy y estoy preocupado. Martín no puede salirse con la suya en esto. Yo voy a hacer todo lo que esté en mi poder para impedirlo. Esta tarde es la comparecencia ante el juez para que determine su fianza. Nos podemos ver, estoy cerca de tu edificio. ¿Sabes qué pasa, Ángel? Que estoy revisando los documentos del caso de Jimmy y no tengo tiempo. Además, Ángel, yo prefiero que no hablemos sino para lo estrictamente necesario, en serio. Mira, Manuela, estamos trabajando por lo mismo. Lo lógico es que compartamos información y que nos pongamos de acuerdo sobre las acciones que vamos a tomar. Está bien, pero tendría que ser cosa de pocos minutos porque no tengo más tiempo. No importa. Con que te vea 5 minutos es más que suficiente. Nos vemos en la cafetería de siempre. Sí, estoy ahí como media hora, ¿ok? Adiós. ¿Pido un café? No, yo ya te dije que no tengo tiempo. ¿Qué querías que habláramos? Me preocupas, mucho. Yo entiendo lo que estás tratando de hacer estando a su lado, pero estás viviendo con un monstruo, Manuela. El que se puede esperar cualquier Ángel, cosa. Ángel, ya fui víctima durante demasiado tiempo. Y quedándome a su lado puedo evitar que se salga con la suya. ¿Crees que sospeche de que sabes algo? No. Pero ya me queda muy poco tiempo. Estoy segura que pronto va a comenzar a sospechar. Ángel, mi odio hacia él es tan grande que te juro que ya no puedo ni siquiera mirarlo a los ojos. Yo te juro que si pudiera tomar tu lugar y ser yo el que se arriesgara, no dudaría en hacerlo ni por un segundo. Tú lo sabes, ¿verdad? Sí, pero no puedes. Yo quiero que sepas algo. Yo quiero que sepas que aunque no esté ahí a tu lado físicamente todos los días, yo estoy contigo, Manuela. Yo quiero que sepas que sigues siendo la dueña de mi alma. Ángel, como te dije hoy por teléfono, yo creo que lo mejor es que cada uno siga por su lado haciendo lo que tiene que hacer. Yo por ahora pues tengo que concentrarme en Jimmy, en tratar de desbaratar la trampa que Martín está haciendo a su alrededor. Sí, y yo buscar la manera de encontrar pruebas que demuestren que Martín Acero es el hierro. Él fue quien nos separó. Manuela, yo lo odio por ser mi padre, por haber hecho todo lo que ha hecho, pero lo odio 100 veces más por eso. La vida es justa y logra que en eso tampoco se salga con la suya. Y Virginia no tuvo más remedio que hacerle creer a Martín que mi mamá se había puesto así por lo del documento de la fusión. Pobre Ariana. Sí. O sea, qué injusto que ella también esté involucrada en todo esto. Te lo juro, yo quisiera poder protegerla de todo, pero desgraciadamente las cosas le afectan a ella directamente. El desgraciado de Martín no tuvo compasión con nadie. O sea, ni siquiera con ella, que seguramente se ha portado como su propia madre toda la vida. ¿Sabes qué me angustia? Que cualquier movimiento en falso puede hacer tambalear todo lo que estamos tratando de hacer. Sí, a mí también, como lo que pasó ayer con Silvana. Es que como Mike y Jimmy apenas se acababan de enterar de todo lo que pasó, no tuvieron tiempo de explicarle nada.
Y Silvana vio mi fotografía en el archivo del caso de la banda en el precinto. ¿Y te reconoció? Sí. Sí, me reconoció. Fue a la casa de Lucas, me esposó para llevarme al precinto. Levanta las manos, Ángel. Levanta las manos o disparo. Al piso. Vamos, arrodíllate. Arrodíllate. Silvana. Quieto. Si no es porque Mike la llama y se entera de lo que estaba pasando, pues yo estuviera en la cárcel ahora. Ay, no, Ángel, ya. Esto es demasiado angustiante. Dios mío, ya. Yo lo que quiero es que esta pesadilla termine por completo. Hubiera sido mejor no despertar, ¿no? ¿Qué? Aquella vez en la playa. ¿No te acuerdas? Tú me dijiste que todo parecía un sueño y que preferías no despertar. Amor, quédate. Tengas o lo que no tengas, tú vales lo que eres, nada más. Tú me has dado cosas muchísimo más valiosas que un objeto costoso, que cualquier cantidad de dinero. Por favor, no te angusties por eso, ¿sí? Yo creo ciegamente en ti. Y no hay nada, Ángel, ni nadie que pueda decir o hacer algo para cambiar esto. Tienes mi palabra, ¿ok? Hubiese dado cualquier cosa porque nos hubiéramos quedado ahí, acostados en la arena al lado de la fogata. Sabes que como ya no tengo ánimos de seguir, solo pienso en ese día y logro volver a levantarme, porque sueño con volver a vivirlo contigo, Manuel. Manuela, por favor, avísame lo que pase con Jimmy. Voy a estar muy al pendiente. Sí, sí, yo te hago saber, yo te llamo. Igual confío en que hoy mismo regrese para su casa. Después no sé, Ángel, después enfrentaremos lo que sea que hizo Martín para enredarlo en todo esto. Oye, ¿estás bien? Sí, sí, pues nada, me han pasado muchas cosas últimamente, es todo. Pero estoy bien. Yo me tengo que ir. Espérate. Yo sé que este no es el lugar ni el momento para hablar de esto. Pero yo me pregunto todos los días si llegará el momento en el que al fin puedas perdonarme por todo lo que pasó. Si algún día vas a poder entender que si viví una doble vida fue porque te amé demasiado. Porque tenía miedo perderte. No es el momento para hablar de esto. Pero por lo menos dime si existe la más mínima posibilidad. Por favor, te lo pido, por favor. Las cosas entre tú y yo no cambiarían de todas maneras. Sí. Para mí sí. Porque querría decir que todo lo que vivimos no fue en vano. Querría decir que, pues, si de ese amor lo único que te queda es ese recuerdo, por lo menos es un recuerdo agradable. Y yo me podría conformar con eso. Ya te perdoné.